Hola, buenos Hola, días. buenos días. Ayer llegamos aquí a Ninh Ninh Binh, que es la última ciudad Binh. de Vietnam que vamos a visitar. Estamos en este hostal que lo tiene una familia que no tiene ni papá de inglés, pero son muy majos y muy Pero amables. oye, con el traductor de Google Conversación es una maravilla, es Sí. magia. Así que nos hemos entendido bien. Y nada, aquí también hemos alquilado una moto, como os veis, con las pintas. En Ninh Binh, hemos alquilado una moto que adivinad cómo hace. Y Burum nada, burum. vamos a aprovechar para visitar cositas que hay alrededor de este pueblo. Vamos. Vamos. Bueno, pues hemos llegado a la primera parada, estamos en Bai Binh y es un conjunto de templos con varias pagodas. Estamos viendo ahora la antigua y luego iremos a ver la más nueva, supongo. La antigua pagoda original consiste en una serie de templos ubicados dentro de las cuevas de la montaña que están dedicados a deidades locales y distintos dioses de la naturaleza. Este complejo de culto posee uno de los budas de bronce más grandes de Asia y la colección más grande del mundo de estatuas Arhat, con más de 500. Además, posee tres estatuas de 50 toneladas y dos de 36 toneladas y una campana de 27 toneladas, la más grande de Vietnam, dentro de la pagoda más alta del país. Todo esto está dentro de un recinto de 540 hectáreas. Más de 750 campos de fútbol. Por cierto, las estatuas Arhat son estatuas de personas que han ganado el entendimiento profundo sobre la verdad absoluta de la existencia, o sea, que han alcanzado nirvana y, en consecuencia, no volverán a nacer de nuevo. Ya hemos abandonado el templo, el Bai Din. Sí. Hemos visto el antiguo, el nuevo. La verdad es que está muy bien. Sí, es muy grande, Es hay que muy, muy andar grande. muchísimo Sí, es interesante y porque hay subir. muchas estatuas de Buda, entonces es como un centro budista. Sí, y es muy bonito. Y sí, la verdad es que merece la pena. Hemos salido y hemos intentado comer y ha sido una odisea. Todos los sitios en los que hemos entrado a 5 o 6, tenían la misma carta para guiris. Pero con las mismas fotos, con los mismos precios, o sea, han dado al imprimir 10 y han sacado ahí todos los menús iguales Sí. para establecimientos diferentes. Sí, y además unos precios exorbitados. O sea, un bol de arroz costaba como
un euro y pico. ¿Solo arroz blanco? Solo arroz blanco. Y aquí, o sea, ya hemos visto muchos precios y ese y eso no es el no precio. Es el precio, pero ni por asomo. Mm. Y luego, por ejemplo, un platito de acelgas costaba 2 euros. Que vamos, o sea, ni no me lo creo. No, o sea, no. En cuanto nos veían, nos sacaban la misma carta. Les preguntábamos qué estaban comiendo los locales y nos respondían que sí, que eso. Y no, estaban comiendo cosas que no había en la carta. Sí. Entonces, pues bueno. También nos hemos enfadado un poco porque, vale, consideramos que por ser guiris, pues igual tenemos que pagar un poco más que los locales. Vale, un poco más. Pero no excederse. O sea, no abusar, que es lo que estaban haciendo sí, en esos sitios. Un plato de rollitos normalmente, ¿qué cuestan? Pues mira, al precio nuestro, 40 o cosas así. Ayer, por ejemplo, nos costó rollitos con fideos y ensalada, nos costó 25.000. Y hoy hemos encontrado garitos solo de rollitos, costaban 50, 60 y había un sitio que costaba 125. Solo de rollitos. A ver, una cosa es pagar un poco más y otra cosa es que te engañen. Y luego nadie hablaba inglés en ningún sitio. Sí. Es todo como muy extraño. Sí. Vámonos, que nos está mirando todo el mundo y viene por aquí detrás un colegio. Vámonos. Así que vamos a ver lo que hay aquí. Estamos en la ciudadela de Hualu, que es la antigua capital de China. No. Una antigua capital china. Eso, de China no. Bueno, la ciudad tiene aproximadamente unos 1000 años, todas las historias que estamos viendo son del año en torno al 900 hasta el 1000 y pico. Concretamente fue el rey Li Deihang quien mandó construir este templo, el templo del Pilar, y es un pilar de piedra que tiene en la punta una flor de loto y está considerado un tesoro nacional. Hemos venido a Trang An, que es un lago, a hacer un paseo en barca de 3 horas. ¿3 horas? De 3 horas. En un bote. Sí, está más... Que la ciudad de Ninbin es sobre todo famosa porque hay otro lago, no es este, hay otro que se llama Tam Kok, que es aún más famoso, es más turístico y hacen pues lo mismo, básicamente, paseos en barcas y tal, y es famoso por eso. Nosotros hemos venido a este, que es menos turístico, aunque yo creo que es lo suficientemente turístico, porque las instalaciones que hay para ordenar las filas es increíble. Como el PortAventura. Sí, pero bueno, a ver qué tal. Dura 3 horas, había 3 rutas entre las que elegir, hemos elegido la que más cuevas tenía. A ver qué tal, ¿no? Ahora, ponte el chaleco. Voy. Por cierto, al otro sitio, al otro lago que os he comentado, en Tam Kok, lo llaman la Bahía de Halong en tierra. Que la Bahía de Halong, si os acordáis, es donde hicimos el crucero, esa zona. Porque todas las montañas que hay, tanto aquí como allí, son de tipo kárstico. Entonces los paisajes deben de parecerse mucho, a ver si es tan bonito como el otro sitio. Estas vasijas se utilizan para la fermentación de arroz y conseguir una bebida alcohólica parecida al sake.
En junio del 2014, este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad, principalmente debido a su ecosistema, con más de 600 especies de plantas y 200 especies de animales, incluyendo algunas muy raras, como la tortuga china de cuello de rayas. Como hoy hemos comido mal y poco y de mala leche, para cenar hemos pedido comida para tres. Tenemos estos fideos que tienen un caldo con tomate, estos mazacotes de fideos con rollitos de primavera, bueno, primavera, lo que sea, y estos otros fideos con morcilla, tofu y esto de aquí que no sabemos qué es. Lo probaremos ahora. Bueno, hemos salido ahora de aquí, del restaurante favorito de Irene. Es que es más maja la mujer. Es una chica joven que tiene un puesto de comida. Sí. El restaurante no es un puesto de comida. Sí. Y bueno, ayer fue bastante maja porque nos dijo, tuvo un poco de paciencia con nosotros. Estuvimos explicando, estuvimos preguntando, ¿esto qué significa? Y nos estuvo señalando lo que era, claro. Y tal. Y además nos pareció muy barato, nos costó 50. ¿Los dos? Los dos, o sea, un plato cada uno. Sí. Y hoy hemos ido a cenar, nos hemos cogido tres platos, que está, nos hemos puesto bien, o sea, sí. Yo me he llenado. Sí. Y nos ha costado 75. Y hemos probado un montón de cosas. Y acordaros que antes hemos dicho que habíamos visto un plato de solo de rollitos por 130. Y aquí 25, o sea, con fideos. O sea, no me creo que ningún vietnamita se coja ese plato de 130. Claro, la diferencia de que te traten como un turista a, pues, uno más y ya está. Sí. Porque esta ciudad en realidad no es turística. Alrededor sí que hay cosas donde hemos ido, pero la ciudad no. Hoy estamos en Beach Dong, que es otro templo que está también incrustado en estos montes. Son los mismos montes de la misma cordillera que ayer, pero por otra zona. Vamos a subir unas escaleras a ver qué hay para arriba. Efectivamente, el templo está incrustado en la montaña, literalmente. Nos hemos metido, bueno, Irene me ha hecho meterme por unos caminillos que, ¡ay, qué bonito, vamos para meternos por esos caminos! Y estaban llenos de barro y, bueno, casi me caigo al río un par de veces, pero hemos sobrevivido. Hoy hemos venido a la zona de Tam Koc, del lago este, que hay también una actividad de barcas. Y hemos visto que toda esta calle está llena de hostels, es que no hay otra cosa que no sean hostels. Entonces nos hemos dado cuenta ahora de que la gente que viene a esta zona seguramente se aloja más aquí que en Ninh Binh. Pero bueno, a nosotros, nuestro barrio de alrededor del hostel, nos está gustando mucho las cuatro calles que hemos pasado.
Sí, porque nos tratan como uno más y con los precios de allí y sí. La gente es muy amable y pierden el tiempo con nosotros explicándonos, mira, sí. Esta salsa va con esto y esta salsa con esto, sí. No sé el qué. El otro día, ¿quieres esto? Y nos trajeron, resulta que eran como unas caracolas. Ah, sí. No, jaja, y se reían, pero bueno, sí, muy majos. Bueno, cada uno sí. Que elija lo que quiera, pero que sepáis que hay pues las dos opciones. Sí. Bueno, estamos ahora en Mua Cave y es un lugar bastante turístico, pero tiene pinta de ser chulo, sí. Y resulta que esto se llama Mua Cave porque hace mucho tiempo, unos 1000 años, 1900 y pico, había un rey que le gustaba venir aquí a ver los atardeceres. Y a la vez que veía los atardeceres, también le gustaba ver cómo bailaban sus concubinas. Y por eso esta cueva se llama Mua Cave, que Mua significa bailoteo. Es la cueva del bailoteo. ¿Irene? Sí. Bailoteo. Y estos personajes que veis aquí diréis, pues este será el rey este que solía venir. Pues no. Este de aquí es Sun Wukong, que no Son Goku. Es un personaje mono de Viaje al Oeste, se llama el libro, y es una copia, o sea, la idea de Dragon Ball la sacaron de este libro, de Sun Wukong, Son Goku.